¿Qué tal, tripulantes cochinos? El día de hoy les toca partida con Vladimir. Voy contra un Yone, top lane. Pensé que era Yasuo. Ah, no, sí, Yasuo y Yone. Y pues nada, voy a sacarlo de aquí, chicos. Y vamos a ir típico bastante de mi estilo de juego. Le dije al revés, bastante típico de mi estilo de juego. Que es ir bastante agresivo, pushar y presionar. Lo que quería decirles es que si son nuevos en el canal, no se olviden suscribirse y activar la campanita. Y si ya están suscritos, revisen si tienen activada la campana porque es la única manera de que realmente les notifique cada vez que subo un nuevo video. Pues el día de hoy vamos a probar también el pequeño buffo que le hicieron a Vladimir. Debí traer el Ignite, pero siento que eso no está tan mal, ¿eh? Él con la segunda Q carrera tornado y tiene sobre la marcha. Así que pues bueno, vamos a intentar farmear, curarnos e intentar no recibir los tornados para que no nos baje tanta vida. Y así aguantar lo suficiente, chicos. Creo que tenía una partida bastante didáctica con Vladimir. De igual manera, pues lo vuelvo a explicar de esta manera. Me traje de runas, me traje fase veloz. Me traje capa en Nimbo para tener la velocidad de movimiento, trascendencia. Y tormenta creciente para hacer más daño en late. De segunda me traje las botas y perspicacia cósmica. Hacemos de esta manera. Corremos. Él tiene 4 minions. Ha perdido toda la oleada. Sí que ha ganado presión, pero ha perdido un montón de farmeo. La Shyvana quiere gankear y esto me parece una pésima idea. Porque pues, para empezar es una Shyvana. Las Shyvanas no tienen daño. Quiere hacer desgaste, eso no está mal. En principio. Es que ya les digo, Shyvana al inicio no es un campeón que sea muy bueno para gankear. Lo bueno es que le gastó la poción. El Yone se trajo. El Yone de verdad no está farmeando absolutamente nada. Y esto le va a costar en realidad, ¿eh? Todavía tengo mis dos pociones, voy a tirarme una. Porque no me quiero ir a base todavía. Quiero aquí seguir farmeando hasta tener un oro considerable para comprar algo que me vaya a servir. Ok, muy bien. Lo logramos marear ahí un poquitillo. Yone siempre que tenga esa habilidad va a hacer eso, de lanzarse e intentar hacer daño con ello y regresarse. Le estamos duplicando el farmeo. Así que no está nada mal, chicos. Vamos a ver aquí, chicos. Le sigo sacando un montón de farmeo. Le triplico el farmeo, ¿eh? La importancia del tema de farmear, ¿eh? Porque ahorita le triplico el oro realmente. Como ambos no tenemos ninguna sola kill, yo tengo tres, dos veces más oro que él. Dice, ¿cómo friseas? No estoy friseando. Ok, logré hacerle buen daño ahí, chicos. Soy un receptor universal. Vas a hacerle daño de esta manera. Quiero hacerle el básico a Q. Ok, muy bien. Ese daño que le metimos ahí, perfectísimo, chicos. Tiene 12 minions y yo creo que aquí lo puedo llegar a matar. Pero él va a tener el escudo, chicos. Él va a tirarse el escudito.
Ok, muy bien. Ay, ¿cómo lo hice eso tan mal? ¿Cómo lo... me moví mal? Bueno, no pasa nada. Él va a regresar con TP, chicos. Él se dio cuenta que realmente lo iba a matar de como un perro ahí mismo. Y ha retrocedido. Ok, chicos, tiene 14 minions, increíble. Tiene muy poquitos minions. Con decir que los junglas tienen más minions que él. ¿Nos podemos hacer la bullet burst? ¿O podría ser el agrietador? Creo que voy a hacer el agrietador en esa partida, chicos. El agrietador me va a ayudar muchísimo. Y voy a sacarme una de estas para tener un poquito de armadura. Igual no me viene mal tener armadura contra Yone y Yasuo. En realidad son una composición full AD. El agrietador me da robo de vida. Bueno, omnivampirismo, que me permite curarme con las habilidades también. Aparte de que ya me curo yo con las habilidades por ser un Vladimir. No pasa nada. Okay, muy bien. Okay, chicos. Okay, muy bien. Ese año fue perfecto. Y aquí creo que le puedo cortar el back a ambos. Teniendo la vida por completo, chicos, ¿eh? No voy a usar mi W todavía, voy a tirarme la poción. Se ha confiado completamente. Se pone a vaquear enfrente mío, sabía que no le iba a dar tiempo a ultear. Y pues nada, chicos. Ok, muy bien. Sabía que la armadura me serviría, chicos. Ya no puedo sorprender a este loco con el flash porque ya no lo tengo. Perdí el cañón, chicos. Creo que viene el Yasuo, eh. Wow. Qué triste, muchachos, qué triste. Estoy perseguido por esos cerdos. Increíble, muchachos. La buena es que el Yone de verdad está con un pésimo farmeo. Pero no pasa nada, acabo de usar la DRL. Si hubiese tenido la R un poquito antes, lo hubiese podido curarme y hacer más tiempo, realmente. Creo que no lo mataba, pero sí hacía tiempo, porque igual Bolívar tenía la R. Recuerden que hace rato lo maté, pero él no alcanzó a usar la R, no le dio el tiempo. Y pues nada, chicos. A ver qué sale ahora. Recuerden que él solo tiene esto de aquí. Y ya voy a terminar el agrietador. Y en breve voy a tener las botas, porque me puse las runas de calzado mágico que me dan las botas al minuto 11. Solo sacó velocidad de ataque. Ok. Oliver va a ir por Toblin, chicos. Quedamos por un lado, muy bien. Uy, la alarma, chicos. Soy un recién.
Se acaba de morir. Ok, realmente pensé que se moría. Wow, me robó toda la oleada. Y de paso me robó experiencia. ¿Por qué está aquí? No, ni siquiera tiene heraldo. Ay, por Dios. No me gustan estos junglas así que vienen a robar experiencia, placas y un montón de cosas, ¿saben? ¿Por qué? Porque el tipo ni siquiera se murió, el Yone. Así que él no está. No le produjo desventaja. En realidad me está produciendo desventaja a mí, porque pues soy yo al que le está robando experiencia, soy yo al que le está robando las placas. Tiene 41 minions, eso es muy poquitito. Se está apurando en gastar sus habilidades, chicos. ¿Podemos aprovechar eso? Vamos a usar una Q más. Ok, perfecto. Muy bien, ¿por qué le tiré la R de primera? Porque la R le quita resistencia mágica, lo cual hace que automáticamente mi Q, mi E haga más daño. Ahorita sí, eso es muy bueno para nosotros, chicos. Aunque el Bolívar va un poquito fit. Creo que saco esa placa, y me voy. Ahí ya debería tener la R. Perfecto. Ok, chicos, voy a comprarlo de aquí. Y también me va a comprar, creo que, heridas graves. Porque el Bolívar se cura y el Yone también se va a curar bastante. ¿Saben qué? Me va a comprar el enfriamiento y ya está. Ya está. Este enfriamiento y eso de acá. Vamos a ir caminando, chicos. Y pues nada, básicamente pues solo eso. Tenemos el TP todavía para tirarle la botlane en caso que peleen, pero no tengo la R. Que vendría a ser el gran detalle. Le estamos sacando más que la mitad del farmeo que tiene. Él todavía no tiene su mítico, nosotros ya tenemos las botas, tenemos esto y estamos rushando el segundo ítem, que es, no va a ser el Songes en realidad. Va a ser, creo que las heridas graves. El son ya lo voy a hacer después. Aunque no está mal hacerlo el segundo, pero yo considero que hacerlo después está muy bien. Sigue sacando emojis, No, perdí otra vez a otro cañón, chicos. Le saco dos levels. Eso es muchísimo. Increíble la torre. Tiene la R todavía, chicos. Sabía que usar la R. Dice que asco. Pero que espera, Tengo bastante armadura. No puede ser. Me ganaron la primera torre, chicos. No puedo creerlo.
Vamos a intentar entrar por aquí. El Yone no tiene la R, chicos. ¿Dónde está el Yone? Ok, muy bien, nos vamos. A meternos por aquí. What the fuck, loco. Creo que tiene la ulti, creo que lo mata, eh. Muy bien. Le subieron la mollera, chicos. Y abajo están sacando placas. Qué mal. Qué mal, qué mal. Bueno, no pasa nada. Tengo TP todavía. Tengo TP para moverme. Y lo siguiente que voy a sacar va a ser lo de aquí, yo creo, ¿eh? Creo que eso va a venir muy bien en la partida. Voy a ir a medio a tirar TP. Logramos sacar una torre de tier 2 y otra torre de tier 2. Hay que intentarnos enfocar en medio ahora. No alcancé a tirar la R, chicos. Vinieron los 5, ¿no? Otra vez esos jugadores. Últimamente me están saliendo esos jugadores todos chuecos. Pero no pasa nada, es lo que hay. A ver, aquí sale medio, chicos. Uf, por muy poco, la verdad. Muy bien, la armadura me ha servido, chicos. Uf, la vida me ha servido eso de acá. La Kai'Sa dice. Sí, la verdad me salvé de pura suerte ahí. Fue preciso. Logramos matar a Jinx, hacer tiempo, matar al Blitzcrank y huir. Ahora sí lo de acá, chicos. Ahora la W tiene 19 segundos, eh. La build tampoco tiene tanto enfriamiento como desearía, pero está bien. Con el otro de aquí sí tuviera mucho enfriamiento, que es el ítem. El ítem mítico cosechador, ¿sabes? Este me da mucho enfriamiento. Hay que sacarnos el Sonja. Si luego el Sonja podemos sacarnos el Morelo, que vengo rato diciendo que quiero sacar el Morelo. Tienen dos Matakraken del otro lado y creo que el Yone también se va a sacar Matakraken, pero es que el Yone va muy mal. Ok, le logré dar a varios aquí. Sorprendente, ¿eh? Le hicimos muchísimo daño, pero no matamos a ninguno. Creo que lo matamos, ¿eh? La Q nos da velocidad de movimiento. Le bailamos sabrosísimo, y chicos. El Yasuo no dio ni una sola Q. Destruido un inhibidor.
Lo bueno es que sacamos todo del mid ya. Podemos intentar sacar el Sonya o podernos sacar el... ¿Cómo se llama esto? El Roalmas para tener muchos... Muchas cargas, mucho P. Mikibu está sacando el Baron. Y ahorita solo es cuestión de intentar acabar la partida por top lane. O podemos hacer presión dividida en la botlane también por el mismo motivo. De que no tienen medio. Un push dividido también se acaba eso fácil. Se compraron heridas graves. 472 me cura. Ojo, muchachos, lo que les bailo, sabrosísimo. Creo que lo maté. Ok, muy bien. Tanqueamos bastante y baiteamos al Yasuo. Se acaban de rendir. Pues nada, chicos, espero les haya gustado esa partida. El Yona se burla de nosotros y lo estompeamos. Fue una partida un poquito... Quería jugarla bien, por eso es que estaba un poquito concentrado y pues nada. Espero les haya... Ah, la canción que escuchaba era la de Seraphim. Pues nada, espero que les haya gustado. No se olviden comentar, suscribirse si les gustó el video y coméntenme. ¿Qué les pareció la partida? ¿Qué les pareció Vladimir? Siento que Vladimir no está tan mal. No estaba mal, pero en el último parche lo bufiaron un poquitito. Y pues nada. Así que los veo. Hasta la próxima.